que este año se nos ha hecho más complicado que años anteriores. La situación económica que la vivimos todos y cada vez creo que se va agravando. Estamos con el ingenio al máximo para poder cumplir con lo que hemos prometido desde el principio de año. En el tema de las cuotas de los chicos cada vez se hace más difícil cobrar. La estructura es grande, hay muchos profes que tenemos, andamos alrededor de los 14 en lo que es divisiones inferiores y escuelita. Y bueno, hay que juntarse así los primeros días del mes para poder pagarle los viáticos que se pactó, así que se complica. Pero bueno, desde la comisión directiva trabajamos el tiempo que nos queda como para que eso se pueda ir cumpliendo día de mes a mes. La estructura cada vez más grande, entonces se necesita de mayor ingenio para buscar recursos, que no hay mucho. Seamos realistas, la ciudad en sí está media deprimida y por ahí los sponsors que teníamos en meses anteriores hoy no lo tenemos porque, bueno, entendemos también la situación de que están priorizando ciertas cosas. Pero bueno, seguimos trabajando. Ahora, aparte del proyecto de divisiones inferiores, que creo que va muy bien, estamos embarcados en lo que es el torneo federal, que otra apuesta también importante del club, el único club representante de la ciudad, que también eroga un costo importante, en el cual ya se ha podido juntar el presupuesto para estos 6 meses que más o menos dura el campeonato. Con un presupuesto bastante económico, creo que hemos podido armar el mejor equipo que pues, en este momento en el club, como para poder representar al club y a la ciudad de la mejor manera posible. En realidad los clubes de la zona, si no tenemos el apoyo del gobierno provincial y la ayuda del gobierno municipal, es casi imposible para nosotros. No hay que dejar de reconocer que en estos torneos federales, en esta ocasión, tenemos en la primera etapa recorrer unos aproximadamente 11.000 kilómetros. Quiere decir que este aporte que hace el gobierno provincial significa para los clubes que participamos entre un 25 y un 30% de lo que tenemos que recaudar para poder participar. Sin el aporte del Estado provincial y el Estado municipal, se haría imposible para los clubes de la zona poder participar. Por eso no tengo más que palabras de agradecimiento, tanto al gobierno provincial como a Walter, porque siempre que hemos participado, el Estado ha estado siempre presente para los clubes de la zona. Muchas gracias. El hecho de que hemos, dentro de las posibilidades, así como lo estamos haciendo con los clubes que participan a nivel nacional, un apoyo muy grande también a todas las disciplinas deportivas. Y esto ha generado realmente una movilidad muy, muy, muy importante, porque estamos lejos. Tratamos siempre de potenciarlos. El deporte para nosotros es central. Por eso, bueno, Walter está conmigo en todos mis mandatos de gobernador, ha estado siempre conmigo. Los intendentes, que también apuntaron desde sus municipios. Así que, nada más que decirle muchas gracias. Cuando grandes autoridades ayudan, contribuyen, facilitan el trabajo para el fútbol, en este caso con un gran patrocinio, pues eso hace bien. Esperemos que, o confiamos y estamos convencidos que es un camino directo para mejorar. Solamente agradecer en nombre de muchos de los deportistas que hoy no están acá, que son los que van a recibir ese patrocinio, y que ojalá lo hagan también con las escuelas y los centros de formación, que aporten mucho más para el deporte, porque el deporte es salud, el deporte es vida y el deporte es paz. La mayoría de nosotros somos de las provincias de Buenos Aires y sabemos las necesidades que padecen los clubes del interior, y también a todos los dirigentes que hicieron posible que esto se concrete. Así que el agradecimiento de todos nosotros. Nosotros salimos a hacer docencia al interior del país. Ser campeón del mundo no es hacer un gol. Ser campeón del mundo no es atajar un penal. Ser campeón del mundo no es dar una vuelta olímpica. Le tenemos que buscar a los chicos que ellos tienen que ser campeones de la vida. Que ser campeón del mundo significa ser un buen hijo, un buen padre,
un buen vecino y fundamentalmente inculcarles de que estudien, que se les abre la cabeza y a partir de los estudios ellos van a tener un título y a partir de ahí van a tener un proyecto de vida. Entonces, quiero que nos comprometamos todos para llevar ese mensaje. Muchísimas gracias. Es bastante honoroso jugar ese torneo. Creemos que el club, los chicos que tenemos en el club, se merecen poder participar. Así que desde la comisión directiva hacemos todo el esfuerzo posible para que esté en representación del club y esté en representación de la ciudad. Tenemos que agradecer que tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal siempre estuvo atento y tratando de colaborar en lo que ellos pudieran para que esto se pudiera hacer posible. Tienda de Mascotas está con vos. Las mejores marcas en alimentos balanceados, accesorios, indumentaria y el mejor asesoramiento. Encontranos en el Carrefour de Soberanía Nacional y Belgrano. Y en Chango Más. O llamanos al 4439-787 y te llevamos el alimento de tu mascota. Sin cargo, vivas donde vivas. Tienda de Mascotas, tu solución. Tienda de Mascotas, tu solución. Soy leyenda del rock. Y a dónde me lleva la vida, fueron producciones dependientes nuestras. Todas las semanas, un programa especial dedicado a los más grandes de la música nacional. Soy leyenda del rock. Vamos para adelante, y el que le guste bien, que no, ¿no? Y si no te gusta, correte. Viernes, 22 horas. Repite domingo, 16 horas. Y los lunes, a las 19.
solo por Canal 12. Tecnología, decoración, directo de fábrica, envíos sin cargo, vendedores especializados, muy pronto en Puerto Madryn. Mall Don Bosco. Bienvenidos a la nueva propuesta en la pantalla de Canal 12. Recibimos juntos a este nuevo programa, este nuevo proyecto que hemos dado en llamar Saludable. La palabra de los especialistas, unos consejos útiles que están relacionados con el deporte, también con la alimentación, con el cuidado personal, saludable junto a todo el equipo de Canal 12. Tu ciudad te ve, te ve tal como sos. Compartimos tus lugares y costumbres, nos ves en nuestra señal. Te vas a buscar y te vas a encontrar, porque somos el canal de la ciudad. Y te vas a encontrar, Canal 12 TV, te ve tal como sos, te ve tal como sos. Rosé, we the fucking best. Maybach, it's so incredible. I do it for the thugs in the motherfucking case. I do it for the strippers and the bitches put their hands up. I do it for the haters that don't ever put their hands up. I do it for the hustlers and this bitch throwing their grands up. Outfit, blunt stay lit, ain't a nigga out in Broward who don't bump a shit. Yeah, I gave you a classic in my debut. Cash flow for the hoes I bought trades to. You wanna ride, you can't be acting like Trey Fu. NWA, I bet your ace played you. Hollywood, Hollywood, I see the big light. And I'm with my big homie Ricky, nigga, get right. Every minute that my heart pump blood. Fuck what you heard, mama raise a fucking thug. Running on my mind, imagine what's up in the trunk. It ain't give me 10 of life, I fall driving slow as fuck. On the road to riches, feeling like a billionaire. I got a couple mil, a couple more, I'm really there. Haters talk about me, fuck them like I really care. When we handled all our business, sorry they were never there. Mucho nervio de entrada, ¿no? Tenía mucho nervio, pero se me pasó una vez que subí arriba y tenía muchas ganas de salir y buscar el knockout, ¿no? Me preparé muy duro para esto y gracias a Dios se nos dio las cosas muy bien. Bueno, qué sensaciones, ¿no? De gimnasio completo, la hinchada de Racing. No, yo me emocioné que entré al gimnasio y dijeron mi nombre, ya me estaba emocionando, me tuve que meter derecho porque estaba que me largaba a llorar de ver tanta gente, ¿no? A acompañarme y no, muy demasiado contento. Y fue un derechazo a la 100, lo agarré. Sí, esa fue la mano que lo enganché justo, pero ya lo venía enganchando dos o tres manos y sabía que le había dolido, entonces lo fui a buscar. ¿Cómo que te dijo Robledo antes de salir? Tranquilo nomás, boxeá, tranquilo, esperábamos a ver lo que tiene el primer round, me dijo. Y yo decía que no iba a pasar el tercero, no lo pasó. Tenía ganas de salir y comérmelo, entrada nomás. Tranquilo, tranquilo, me gritaba mi hijo, pero yo lo quería salir y noquearlo, entrada nomás. ¿Cómo lo tocó? I'm
Tienda de Mascotas está con vos. Las mejores marcas en alimentos balanceados, accesorios, indumentaria y el mejor asesoramiento. Encontranos en el Carrefour de Soberanía Nacional y Belgrano. Y en Chango Más. O llamanos al 4439-787 y te llevamos el alimento de tu mascota. Sin cargo, vivas donde vivas. Tienda de Mascotas, tu solución. Tienda de Mascotas, tu solución. Historias de vida, secretos de cocina, un centenar de magníficos platos, textura, sabor, una ruta gastronómica desde la Patagonia. Para nosotros la cocina es compartir. Una propuesta que se adapta a tu cocina. Sencillo, rico, espero que lo disfruten. 100 cocinas. Sábados 22 horas. Tecnología, decoración, directo de fábrica, envíos sin cargo. Vendedores especializados, muy pronto en Puerto Madryn. Mall Don Bosco. Tu ciudad te ve tal como sos. Compartimos tus lugares y costumbres, nos ves en nuestra señal. Te vas a buscar y te vas a encontrar, porque somos el canal de la ciudad. Y te vas a encontrar, Canal 12 TV, te ve tal como sos, te ve tal como sos. Hay que ver cómo cada club encara el torneo y qué es lo que le falta como para poder completar el dinero que se necesita para el plantel. El plantel de Racing en realidad es un plantel, al tener muchos jugadores locales, se nos hace más fácil en el tema de los costos. El traer muchos jugadores afuera significa un costo de alojamiento, un costo de comida, más el viático que por ahí piden para jugar. En estas etapas tenemos casi el 90% jugadores locales que ya de la comida y el alojamiento ya nos estamos ahorrando. Dentro de todo es importante ese ahorro que estamos haciendo. Y aparte estamos promocionando muchos jugadores locales de nuestra institución, que son jóvenes, que tienen un proyecto bastante interesante, y esperemos que con estos torneos ellos puedan ir demostrando que pueden jugar el torneo y que pueden estar para un poco más. Creemos que desde el club hacemos el esfuerzo para poder darle la posibilidad a ellos de que se puedan mostrar, aparte de los torneos locales, que se puedan mostrar en un torneo federal que va a ser muy competitivo. Realmente estamos peleando con 4 o 5 equipos que tienen un mayor poder económico que nosotros hoy, pero bueno, creemos que tenemos material como para suplantar lo que es el poderío económico. A nivel institucional, Racing hoy está representando a la ciudad de Trelew. Más allá de eso, lo primordial nuestro es poder ver que hay material en la ciudad, que no es necesario traer 7 o 8 jugadores para jugar torneo Federal B, y que creo que si no motivamos con esto a los jugadores locales nuestros y de algunos equipos que por ahí podemos traer, el jugador se pierde. Es decir, al no tener motivación de jugar torneo local solamente, el poco tiempo de llegar a primera división se pierde, y eso es una constante que no ha sucedido año tras año. Estos últimos años hemos visto que participando los jugadores empiezan a sentir otra motivación para poder representar al club, y entonces eso nos hace que por ahí hoy algunos jugadores hayan estado como están en San Lorenzo, otros pueden estar en otros lugares, y estamos apuntando a eso, que el día de mañana el ingreso de esa plata por los jugadores que por ahí van a jugar o a representar al club en otras instituciones pueda ser un ingreso para el club, y a partir de ahí eso destinarlo a lo que es divisiones inferiores y escuelita de fútbol. En realidad nosotros habíamos apuntado a traer tres jugadores como máximo. A Jara lo queríamos volver a tener dentro de las posibilidades, porque es un jugador que estuvo en el club, que se formó en el club, y por distintos motivos de por ahí de charlas que nos debíamos, no había vuelto al club. Realmente es un jugador importante para nosotros. Hoy está otra vez con nosotros, es decir que lo contamos como refuerzo, pero a su vez
es un jugador del club. Y a último momento se dio la posibilidad, porque ya teníamos cerrado con los tres refuerzos que queríamos, se dio la posibilidad de que viniera Rodrigo Bono. Que en realidad es un jugador con mucha experiencia, mucha trayectoria, entendió el proyecto del club, se tuvo que el presupuesto que él estaba cobrando al Madrid era muy superior a lo que nosotros le podíamos ofrecer, pero bueno, veo que el club va en una posibilidad que a él le interesa y se pudo acoplar al grupo. Por eso la idea nuestra, como siempre, es seguir potenciando a nuestros jugadores y no traer más de 3 o 4 refuerzos, que es lo que hablamos con cada técnico que por ahí hoy quiera venir a dirigir, si es que no se llega a quedar el día de mañana Martínez o Guillermo Sanso. Sea quien sea el técnico, la directiva desde el club es no traer más de 3-4 jugadores cada vez que participemos en torneos federales para que puedan jugar nuestros jugadores. Son nuestros jugadores, me refiero a jugadores locales nuestros y chicos de divisiones inferiores que ya están mostrando. Por eso lo más importante de todo esto es que ver crecer a nuestros juveniles y que puedan tener la posibilidad de poder mostrarse. Como te digo siempre, ¿no? Tratando de armar lo mejor posible el plantel, digamos, mentalmente, porque bueno, se fueron cambiando la fecha, por ahí genera confusión, y bueno, el jugador creo que hay que mantenerlo, digamos, equilibrado en ese tema. Y así que bueno, después con respecto a lo que es el plantel, nada, seguimos, digamos, con la misma mentalidad de lo que es el torneo local. O sea, darle la importancia que se merece el local. Y después, bueno, ya estamos, digamos, prácticamente a un mes del federal, que también seguimos laburando. O sea, se ha cambiado, digamos, lo que es, por ahí se aumentó en la parte física, un doble turno, pero bueno, seguimos laburando pensando prácticamente en el local y bueno, esperando que llegue lo del local, lo del federal también. Vos te pones a fijar y no te falta ningún jugador, digamos, en las prácticas. O sea, están todos los días. O sea, a pesar del laburo, siempre digo lo mismo, de los laburos, o sea, de todo el compromiso familiar que tiene cada uno, que por ahí lo deja de lado para estar, digamos, de lleno en este objetivo. Lo veo muy bien, está muy trabajador, muy compenetrado en lo que quiere la institución. Están trabajando muy bien con el torneo local y los chicos que están promoviendo, y eso lo están llevando también a los jugadores que van a jugar el torneo federal. Creo que está dentro de la línea que el club le pidió antes de que asumiera, y esperemos que las cosas se le sigan dando, porque realmente estamos muy contentos, tranquilos, le damos esa paz también que necesita el cuerpo técnico como para trabajar con tranquilidad, y creo que ellos lo han entendido así y que están como todos, esperando que empiece lo más rápido posible, porque ansioso, la ansiedad a veces los lleva a querer poner el equipo y mostrar ellos también lo que están trabajando como para que se pueda ver en la cancha. Un argentino A, por ahí tenemos otra ayuda, que hoy no la tenemos, una parte que viene de AFA, empieza la televisación, que puede venir otra ayuda más. Sabemos que es más costoso, pero bueno, si uno no tiene aspiraciones a crecer y poder participar en un torneo mayor, no tendríamos que estar entrando a participación. No quiere decir que tendremos que poner nuestro ingenio, si se dan las posibilidades, de ver cómo poder participar de la mejor manera posible, que al club les haga lo menos oneroso posible. Entonces, creo que se van renovando las esperanzas, si uno puede clasificar o puede ascender, y a partir de ahí tendremos que ver cómo nos ingeniamos para poder buscar más recursos y para poder participar. Por eso digo, teniendo la base local es bastante importante, porque se hace más fáciles las cosas. Y a medida que se pasa de categoría, quiere decir también que hay jugadores locales que lo pueden jugar. Esto te va demostrando de que si llegara a ser así, quiere decir que una base está como para poder jugar. Se podrá traer 3 o 4 más, pero no más de eso, porque la base local sería la que afrontaría determinados partidos. Esperando el federal, pero contento con lo que venimos realizando en la Liga del Valle, que era el objetivo principal. Hay que seguir para adelante y corregir errores, que es lo principal. En un torneo federal los errores se pagan caro y creo que eso hay que mejorar. Yo siempre estoy para jugar, siempre me gusta jugar, como ya lo vengo diciendo hace rato, me gusta jugar todo, si tengo que jugar liga local, liga de barrio, acá, federal, lo que venga, me gusta jugar todo. Siempre digo que cancha de tierra trata de que no, pero no, quiero jugar todo, siempre me gusta jugar todo. Bueno, ¿Racing candidato al torneo? Sí, siempre, siempre, Racing candidato a todo,
hace años que viene siendo candidato, no se nos han dado el torneo, hace varios años que no se nos da el torneo, pero siempre fue candidato, siempre peleó arriba, igual que lo mismo en el Federal. En el Federal creo que Racing va a ser candidato por la idea de juego, porque siempre queremos ser protagonista y creo que a la larga termina dando resultados ser protagonista. Va a estar re parejo, va a ser una zona muy pareja, eso está bueno también. Y creo que cualquiera le va a poder ganar a cualquiera, va a ser muy, muy lindo torneo. Yo estoy convencido que este equipo está más equilibrado que el del año anterior. Esperemos que después funcione en la cancha. Me parece que ahí se ha acoplado determinada gente que creo que no estaba haciendo falta. Y esperemos que a partir de cuando empiece a rodar la pelota, esos jugadores que trajimos para acoplar a los que teníamos den el cumplimiento que uno piensa que tienen que dar. Entonces, si se da así, creo que hay un equipo para pelearla, no sé, porque bueno, no está nada dicho, acá puede traer 13 jugadores y quedar fuera en la primera tanda, pero creo que hay bastante material como para pelearla arriba, que a veces entrenan a la mañana y para mí es medio imposible, y después de las 3 de la tarde, que yo ya a 2 y media tengo que estar en el trabajo. Pero bueno, trato de ir a ver los partidos locales, que uno va viendo ya qué pretende el técnico del equipo, y uno ve que tratan de jugar, de ser el impronta, de ser el equipo avasallante, de tener muchas posibilidades de gol, y eso uno lo ve y se queda con una tranquilidad de que están tratando de buscar un buen juego como para poder afrontar el torneo federal B. Lo voy y disfruto, lo que pasa es que una cosa es torneo local y otra cosa es torneo federal. La medida se va a dar cuando se empiece a rodar la pelota y cuando tengamos que ir a jugar a canchas complicadas, con determinadas cosas que ya sabemos lo que es el torneo federal B. Entonces, creo que por ahí de local los hemos hecho en los últimos federales muy fuerte, porque es una cancha muy grande la nuestra y que bueno que aprovechamos todos los espacios. Ahora lo que tenemos que hacernos fuerte también es cuando vayamos a jugar afuera, que por ahí el año pasado no nos pasó por distintas circunstancias, ¿no? O porque no hacíamos los goles que por ahí teníamos que hacer, creamos muchas situaciones, errábamos mucho y después perdíamos 1-0, 2-1, y bueno, esas cosas te va quitando un poco de la posibilidad de poder clasificar. Esperemos que la ciudad lo entienda, que apoye a este equipo, que son muchos jugadores locales que necesitan el apoyo de la gente, que colaboren como para ir a disfrutar, que van a dar el máximo, y que necesitamos tener un representante de la ciudad. Creo que la ciudad no puede ser que no tenga un representante en torneos federales. Hoy en Madryn tiene tres representantes, bueno, Rawson también, y nosotros como ciudad, la segunda ciudad más importante de la provincia, tenemos uno solo. Apuntemos a que ayudemos a los clubes para que podamos representarlo de la mejor manera a la ciudad de Trelew. La verdad que somos medio apáticos los trelewenses. Sí. Por ahí vamos a ver mucho a Madryn, por ahí vamos a ver a Brown. Nos pasa en el básquet, no puede ser que hoy estaba escuchando, por ejemplo, Huracán, que es la que estaba jugando en la segunda categoría, que hoy quiera vender la plaza. La verdad que tenemos que replantearnos como ciudad qué es lo que estamos haciendo, que no puede ser que perdamos una plaza tan importante que le costó a Huracán, con su directivo y toda la gente que lo acompañaba, hoy querer vender la plaza. Es decir, algo no está funcionando bien. Tenemos que rever entre todos los clubes cómo podemos seguir funcionando de una manera que podamos atraer a la gente, que nos pueda acompañar, que se puedan hacer socios de los clubes. Entonces tenemos que rever algo que nos está pasando en la ciudad. Y yo como trelewense me gustaría ver mayor cantidad de gente en la cancha. Así que apuntemos a eso, a volver a recurrir a que la gente pueda ir y que pueda colaborar con el equipo de la ciudad.